manos y enseguida sonreí. Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí. Y suspiramos mi alma y yo. No ocupé decirte lo que siento. La sonrisa ya me delató. Agradezco a Dios cada momento, porque sé bien que Él nos presentó. Te volvería a elegir en esta vida y en la siguiente hacernos viejos y amarte eternamente. Las necesarias del cielo y tú, te elegiría a ti y sin pensarla. Es calibre 50, chiquitita. Necesarias del cielo y tú, te elegiría a ti y sin pensarla. Pensando en ti me la paso todo el rato, pues que me diste, me enamoré al instante que mis ojos te miraron. Esa boquita dulce se me antoja siempre pa' estarla besando. La madre naturaleza se lució con tu belleza, qué chulada de princesa. Te veo venir y luego el pecho se me aprieta. ¿Cómo disimular que al potro le gusta esa yegua? ¿Y quién iba a pensarlo que algún día me iban a poner el freno? Me traes ilusionado y el vacío que había quedado me lo llenaste con besos. Y mira cómo me traes, chiquita, puro cuarto de milla. ¡Egua! Siempre estás pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa. Me gusta que me digas que no aguantas ya sin verme. ¿Y cómo no quererte? Jamás había sentido lo que siento. Si tú me lo permites, yo quiero estar contigo cada día, cada momento. No cabe la menor duda que te quiero un día de veras. No cambiaría tu carita ni tus ojos. Eres perfecta y está de más decirlo. Pero bien enamorado. No quiero exagerarte, pero de toda mi vida es lo mejor que me ha pasado.
si se pueden acercar, por favor, a las sillas de aquí de frente, para ser testigos de esta competición. Hablar de un matrimonio es imposible no mencionar al Creador, porque la vida aquí en la tierra inicia en un matrimonio. Eso está escrito en el libro de Génesis. Y cuando el Hijo del Hombre, el que partió el tiempo antes de él y después de él, inició su ministerio en un matrimonio, en las bodas de Caná. Y en el libro de Revelaciones Apocalipsis, dice que vendrá de nuevo el Hijo del Hombre, y dice que vendrá su nación, y todo lo que creyó su Padre por medio de él, dice que esa será su nación, la nación de Israel. Y dice que vendrá para estar con nosotros permanentemente y para siempre como en un matrimonio. Nosotros tenemos que la vida aquí en la tierra inicia en un matrimonio y termina en un matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio no fue creado por ningún juez, con ninguna autoridad, con ningún presidente, ningún gobernador. El matrimonio fue hecho y fue creado por el Creador. Y no cae la hoja de un árbol si él no lo permite. Y el día de hoy estamos aquí porque él lo permitió. Y el hombre estaba solo aquí en la tierra y dijo: Dios, le daré faena al hombre. Y le dijo: ponle por favor a todos los animales, a todas las plantas, el nombre de cada una de ellas. Y el hombre hizo su labor. Y al terminar, dice Dios: sigo viendo que el hombre está solo y le conseguiré la ayuda idónea. Y le hizo dormir en un sueño muy profundo. Y de un costado sacó una costilla y formó e hizo a la mujer. Cuando despertó el hombre, dijo: yo soy varón, ella será llamada varona, porque es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y seremos uno solo. Y estoy seguro que aquí el día de hoy, Olga Lidia Carrillo es la ayuda idónea de Alejandro Padilla. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La mujer también dejará a sus padres, a sus mamás, a sus tíos, tías, hermanos, hermanas, primos, primas, amigos y amigas. Y de aquí en adelante, el matrimonio es de dos. No es que les dejen de hablar, ¿no? Pero el matrimonio es de dos y el de arriba. Y cordón de tres dobleces no se rompe nunca. Y el primer cordón es el hombre. Segundo cordón es la mujer. Y el tercer cordón es el Hijo de Dios. Y el hombre es la cabeza de hogar. Y la mujer el pilar fuerte de ese hogar. Y el día de hoy están aquí reunidos. Porque nadie sabe lo que está en sus corazones más que ustedes dos. Y el de arriba. Y si quieren hacer un matrimonio fuerte, firme, duradero, debe de traer siempre al tercer cordón. Y en todo matrimonio, en todo matrimonio, siempre habrá algún problema o mil y un problemas que se terminen. Y el hombre buscará un lugar donde nadie le vea, donde nadie lo sepa. Ahí doblará rodillas y le pedirá de arriba por este matrimonio. Y la mujer también, apoyando en todo. Porque el matrimonio fue hecho y creado por Dios. Y Él es el único que les puede ayudar en todos y cada uno de los problemas que surgen en el matrimonio. Jamás los dejará solo. Y si ustedes con esa fe y con ese amor que tienen aquí el día de hoy, y hacen esto en su casa, en su hogar, todo vendrá por la alegría. No se tienen que preocupar qué van a comer, qué van a vestir. Y si siguen así, con ese amor y esa fe, que les vendrá prosperidad y abundancia. Y no solo eso, les vendrá bendiciones a su descendencia, por varias generaciones. Así de grande es el matrimonio. Así es como está hecho. Y ustedes de aquí en adelante serán un ejemplo a seguir. Serán la raíz fuerte para continuar hacia, con ustedes juntos y en testimonio de los demás. Porque el que Dios nos haya unido aquí el día de hoy no es casualidad. Están aquí. Solo Dios, que ustedes dos se unieran y se unen con el amor.
cómo tratará el hombre a la mujer? El hombre tratará a la mujer como la pieza más valiosa, la más delicada, la más frágil del hogar. Más valiosa que todas las joyas, los carros, los muebles. Todo en sí, la mujer vale más que todo eso, incluyendo la casa en sí. ¿Viste? ¿Y cómo tratará el hombre a la mujer? La mujer tratará al hombre con todo su apoyo, con todo su amor, con todo su amor, siempre a un lado de él. Estamos aquí en los Estados Unidos de América, y está el presidente de los Estados Unidos de América, y luego está el vicepresidente de los Estados Unidos de América. Hay un orden, primero está el presidente, y después el vicepresidente. Y aquí el día de hoy, está aquí el matrimonio, primero es el hombre como cabeza de hogar, después la mujer como pilar fuerte del hogar. No es que sea más inteligente, no es que sea más poderoso, es que hay un orden, y ese orden lo creó Dios. El matrimonio lo creó Dios, y así se debe de continuar, así debe de seguir siendo, con la sabiduría de la mujer, con la fe del hombre, con la fortaleza que le da a todo, y ese amor que resume aquí el día de hoy. Dios no tiene un lugar exclusivo, no tiene fin social. Él realmente es un destino más de dos, hablando de él, él estará presente, y el día de hoy, él es testigo también, es el testigo principal de su matrimonio, porque lo que escribamos aquí el día de hoy, lo que se firma aquí el día de hoy, se firma arriba también. Están unidos, en fe y en amor, y eso no pasa desapercibido para el Creador. Aquí hay que ver matrimonio, también aquí hay fiesta, hay banda, arriba también, hay fiesta también, porque se unen. Las dos cosas más valiosas que hizo Dios aquí en la tierra es cuando creó al hombre, a la mujer, y el Dios sopló de vida. Y cuando se une, es fiesta. Por eso. Es lo más maravilloso que ha creado Dios aquí en la tierra. Por eso un matrimonio tiene mucho valor. Y día a día, cuando pase el matrimonio, van ustedes aquilatando el valor que tiene, el valor que se les da. Que nadie más puede entenderlo más que ustedes dos. Por eso siempre unidos, ante toda adversidad, ante toda presente. Y en fe y en amor saldrán siempre adelante. Qué hermosa te ves, mi amor. Espero que haya llegado a su mente y a su corazón estas palabras. Sí. Yo estudié 7 años de doctorado. Claro que sí. Lo que estoy diciendo aquí el día de hoy, yo no lo inventé. Simplemente estoy desglosando y sirviendo lo que está escrito y que sea entendido. Espero que sí llegue a ustedes también. Su matrimonio lo deben cuidar muchísimo ante todo lo demás. Primero ustedes dos, y después los demás. ¿Bien? Sí. Muy bien. ¿Se ponen de pie los nombres, por favor? ¿Seguirte mejor, Alejandro? Ya, un poquito más relajado. ¿Por aquí los nombres? ¿Lo pongo aquí? Sí. Ya se le cayó una piel. Estamos aquí reunidos en la presencia del Creador y ante ustedes como testigos para celebrar el contrato de matrimonio de Alejandro Farías Rábago y Olga Lidia Carrillo Costa, y que tiene el permiso de las autoridades de este país y que desean realizarlo con mutua y libre voluntad. ¿Así es, Alejandro? Claro que sí. ¿Es Olga Lidia? Claro que sí. ¿Nadie les dijo que se hiciera? No. ¿Por propia voluntad? Sí. Por propia voluntad. Muy bien. Alejandro, ¿vas a dar el micrófono? La voz firme, fuerte, que se escucha. Vas a dirigirte a Olga Lidia, viéndola de frente a sus ojos. Yo, Alejandro Padilla Rábago. Te recibo a ti. Olga Lidia Carrillo Costa. Para que seas mi esposa. Para toda la vida. De hoy en adelante. En las malas y las buenas. En la pobreza y la riqueza. En la enfermedad y la salud. Para quererte. Respetarte. Protegerte.
protegerte hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. ¿Y la Lidia también? Mi amor, te amo. Yo, Olga Lidia Carrillo Costa. Yo, Olga Lidia Carrillo Costa. Te recibo a ti. Te recibo a ti. Alejandro Padilla Rábago. Alejandro Padilla Rábago. Vale, claro. Para que seas mi esposo. Para toda la vida. Para toda la vida. Claro que sí. De hoy en adelante. En las malas y en las buenas. En las malas y en las malas y en las buenas. En la pobreza y la riqueza. En la pobreza y la riqueza. En la enfermedad y la salud. En la enfermedad y la salud. Para quererte. Para quererte. Honrarte. Honrarte. Apoyarte. Apoyarte. Hasta que la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Muy bien. ¡Bravo! ¿Cómo están los sobrinos Marina? Marina, también. Alejandro, ¿me pone el nombre de niño, por favor? No, cierra. Hola, Lili. ¿Me pone el nombre de Alejandro? Alejandro y Olga Lidia se han dado este anillo como una señal y una promesa de un amor constante y una unión duradera. Es una prueba de que estarán como esposos tomándose como pareja para siempre y recordando esa constante unión y su unión anterior. Es un anillo que se acaban de poner en sus manos de aquí en adelante, por ningún motivo, por ninguna razón, por ningún concepto y por ninguna circunstancia se duele más de esa mano. Ahí se queda para siempre. Y el día de mañana, por cuestión de trabajo, otra cosa no es importante. Deben de ver esa niña, deben de recordar que alguien está pensando en ustedes, que quiere verles de nuevo. Y cuando se vean de nuevo, siempre deben darse buena nueva, día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año y para siempre. ¿Sí recordarán eso? ¿De la niña? Ah. Alejandro Padilla, yo le pregunto a usted, ¿acepta usted unirse eternamente con Olga Lidia Carrillo? Sí, acepto. Bien. Yo le pregunto a usted, Olga Lidia Carrillo, ¿sí acepta usted unirse eternamente con Alejandro Padilla? Sí, acepto. Muy bien. Me han dicho de palabra y de corazón, delante de todos nosotros, como testigos, vamos a firmar la licencia de matrimonio. Regresamos.
pasan los destinos, por favor. Estas son testigos especiales y acá les firmamos la licencia de matrimonio que es oficial y que es válida en todo el estado de Arizona y en todo el mundo. De aquí en adelante, me pregunto a los Alejandro y a Lidia, quieren decir que ustedes fueron testigos, firmaron y escogen. Muchas gracias. ¿Alguien desea decir algo a este matrimonio? ¿Alguien quiere pasar a decir algo a este matrimonio? ¿Alguien quiere decir alguna palabra? ¿Quién quiere pasar? Nena. Ismael. Ismael, nena. ¿Quién quiere pasar, por favor? No quería, está bien. Ah, tú puedes, hija. Yo ya lloré. Te quería decir muchas gracias por hacer mi mamá feliz. Yo nunca la he visto así. So, de mucho cuidar mi corazón, te lo agradezco. No, ¿sabes? Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por hacerle el sueño realidad a mi cuñada, que quiero con toda mi alma, y a mi hermano. Quiero felicitarlo este día tan especial, que siendo su cumpleaños, Dios le dio el privilegio de llevar al altar a esta hermosa mujer que adoro con toda mi alma. Y los adoro a los dos, los quiero mucho. Gracias, gracias Dios por darnos este día tan maravilloso. Buenas tardes a todos. Y yo no quiero decirle que se les llena el voto, pero quiero decirles mucha felicidad, muchas bendiciones y que les vaya a corazón. Saben que los queremos y les queremos mucho los dos y mucha felicidad. La mamá. Muchas gracias por hacerle realidad el sueño a mi hijo. Feliz cumpleaños, hijo, te quiero mucho, los quiero mucho a los dos. Gracias, Dios. Felicidades. Gracias, señorita.
¿Alguien más? Yo solamente quiero decirles que el día de hoy se ha hecho realidad un sueño de los dos y tienen la mano de Dios y su testigo y ese es el matrimonio que debe continuar. Y aquí en adelante solamente tienen un solo trabajo por lo que es el matrimonio, un solo trabajo, luchar por ser felices, nada más. No tienen otro trabajo más. Eso es como debe de ser, eso es como debe de disfrutar. La unión está en el mundo. Nos ponemos todos de pie, por favor. Hoy, 27 de marzo de 2021, se da esta unión en el condado de Maricopa, del estado de Arizona, de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, ahora, como matrimonio y familia unida, Alejandro Padilla Rábano y Valeria Carrillo de Padilla, delante de Dios y ante todos nosotros somos testigos, que ha manifestado su amor el uno al otro y lo ha manifestado de corazón. Por lo tanto, en la facultad que me ha otorgado el estado de Arizona, yo declaro que vivo para llevar su unión ahora con esposo y esposa para siempre ante Dios y estos testigos para siempre. Y lo decimos en el nombre de los poderosos del Padre, en el nombre de los poderosos del Hijo, en el nombre del Dios Espíritu Santo. Amén. Lo que se une con fe y con amor de Dios, nada nos puede separar. Voy a empezar, pues toma el mismo. Voy a felicitar a la familia Padilla Carrillo. Gracias, muchas gracias por su atención.
Thank you.
A mi gran amiga Olga Carrillo y Alejandro Padilla, nuestros amigos cabalgantes que todo el tiempo están apoyando las nobles causas, una gran pareja que todo el tiempo los admiramos, esa parejita, les deseamos todo lo mejor del mundo y en realidad estoy sorprendida de verdad porque Dios los ha unido, porque se unieron ante la sociedad. Y pues le deseamos, de parte de todos nuestros amigos cabalgantes, les deseamos todo lo mejor del mundo. Así es que muchísimas felicidades, Olga y Alejandro, de parte de su amiga Olga Sales, la ranchera de Nayarit, y de toda nuestra gente cabalgante. Gracias. Sigan con ese noble corazón que tienen. Felicidades. Quiero felicitar a los novios. Que Dios los bendiga, los guarde, que siempre estén juntos, que se comprenden, que toman tiempo, que comunican. Es muy importante la comunicación, es bueno para los dos. Que Dios los bendiga y los guarde y que estén muy felices siempre. Gracias. Sí, pues yo desearles lo mejor a los novios, que Dios los bendiga y que el amor perdure para siempre. Gracias por la invitación. Me dio gusto que me hayan escogido de madrina y les deseo lo mejor. Y apenas empieza la fiesta, está muy bonito, los felicito, bonitos gustos.
Ok, hola, muchas felicidades a la nueva pareja y que duren muchísimos años más, así felices como se encuentran, como están, y que los queremos mucho y bendiciones para todo, para siempre. Nada más queremos felicitarlos, una nueva vida juntos, les damos muchos besos, abrazos y muchas felicidades en este día. Felicidades. Somos familia de la familia Toledo. Venimos de Chicago, muy linda fiesta, felicidades. Felicidades. Felicidades, tía. Felicidades, tía. Te queremos mucho. Period. Hola, ya saben que los queremos mucho y les deseo toda la felicidad del mundo. Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Una vez me dijeron que estaba fea. Pero cuando supieron cuánto ganaba, me dijeron que estaba fea y pobre. déjenme acuerdo de otra cosa que les iba a decir. No, ahí se lo paso. ¡Gracias! ¡Que vivan los novios! ¡Aplausos! Muchas felicidades a los novios. Que Dios los bendiga hoy y siempre y que se la pasen de lo mejor. Disfruten su fiesta, los quiero mucho. Muchas felicidades, muy bonita la boda y que viva el amor y la paciencia. Te deseamos lo mejor, eres muy muy especial y son una pareja mucho muy especial. Espero que duren miles de años juntos, les deseamos lo mejor y los queremos mucho. Te dije, espero en que todo tu matrimonio sea de mucha felicidad y que se la lleven muy bien. A poner de su parte los dos. Te deseo todo lo mejor y que Dios los bendiga en su matrimonio. Y mucha felicidad. Muchas felicidades a mi tío Alex y a mi tía Olga. Los quiero mucho y muchas felicidades. Su mamá Alejandro Padilla, muchas felicidades. Alejandro, Olga, muchas felicidades hoy en su día. Que se la pasen suave, mucho amor, mucha tolerancia y que vivan los novios. Desearles muchas felicidades a esta hermosa pareja, que los quiero, los amo, mi sobrino Alex. Y pues les deseo lo mejor del mundo, que sean muy felices, que la dicha les dure toda la vida. Gracias por invitarnos, Olga y Alejandro. Muchas felicidades. Que vive el amor. Muchas gracias, muchas felicidades y lo mejor para ustedes. Aquí hubo la raza, ¿cómo estamos por ahí? Andamos, queremos dar las gracias, viejo, y las bendiciones a nuestro gran amigo Alejandro Padilla y la señora Olga Carrillo por ahí, por unir sus matrimonios. Dios me los bendiga siempre de parte de mi esposa Lilia Zelaya y de nuestros amigos por acá. Cuídense mucho y Dios me los bendiga. Ahí estamos, viejo, en el fierro, pues. ¡Felicidades, Olga! ¡Qué bonito! Que te ves bien feliz con él. Él se ve muy feliz. Es algo que merecen los dos. Y somos familia para siempre. La Marta es mi mejor amiga y es una familia muy bonita que está creciendo. ¡Felicidades! ¡Hello, hello! ¡Estamos aquí! Saludos para la novia y el novio. Los queremos mucho y nos vamos a empezar ahorita por ustedes. Felicidades, que tengan un largo matrimonio. Se cuidan mucho and we love you, mom. Love you. Y el tequila falta. Muchas felicidades. Les deseo lo mejor. ¿Tú qué dices? ¿Tienes felicidades, nana? Felicidades. Si quieres soda, a ver. I already said something. I already did. Felicidades por los dos y que les vaya muy bien y los quiero mucho a los dos. I don't know the words. Say in English. Congrats and hope another Fidel soon. Thank you.
trabajo, amigo. Así es que gracias. Gracias por la invitación a trabajar esta tarde con ustedes. Esperamos hayan disfrutado de la música de Zacatecas, ¿eh? Con esta nos vamos. Dios los bendiga. Pórtense bien. Ahorita viene otra agrupación por ahí. Pero pórtense bien, compadre. Si maneja, pues no tome. Y si toma, pues con cuidadito, viejo. Y si toma, pues invite por ahí, porque ya ahorita ya no vamos por ningún lado. Ya. ¿Cuál quiere, viejo? De vida prestada. Ahora. We'll be right back.
ánimo, compadre, que estamos iniciando, dan inicio por ahí, compadre. Beso. Otro. Qué bárbaros. Buenas noches, nosotros somos Banda La Experta y esperamos y pasen una noche agradable. Muchísimas felicidades a los novios. Ok, bueno, están solicitando mañanitas. Las mañanitas y van a salir, claro que sí, con mucho gusto. Con todo gusto, los aplausos por ahí para el novio que anda festejando sus 21 años. Con todo gusto, le vamos a ver por ahí, con todo gusto, saludcito pariente, legalmente. Ya puede tomar mi compo, se lo vamos a enviar. La mañanita, muchachos, con todo gusto, dice más o menos así, compadre. Mira, a ver qué le dejo. Suena y suena, hijo. ¡Ay! Este día voy a adorar, hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. Para que lo disfruten con nosotros, la gente de Culiacán, Sinaloa, saludos. Oiga, vámonos, compadre, se llama El Sos y La Palma, viejo. Se con calma, sus hojas se vistan de una cara azul. Quiero su sombrío del sas y la palma. Palma de mi alma, qué linda eres tú. Se me hacen las horas de verte, joven de mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo que le das consuelo a mi pobre corazón. Se viste de una cara azul. Qué hermoso sombrío del sas y la palma. Alma de mi alma, qué linda eres tú. Qué lindo es el sol que alumbra la tierra. Qué dicha tan grande del hombre que será su fiel compañera, la dueña de su amor. Sus hombres se visten de una azul. Qué hermoso sombrío de lanzas y de paella. Alma de mi alma, qué linda eres tú. Lanzas y la paella.
diciendo con el sauce y la palma. Thank you.
le contestó: ¡Ay, no, mar, qué sabrosura! ¡Qué amor, qué cor! ¡Ya super, qué canela! ¡Yo quiero resolver los males de mi cadera! La mano en la rodilla, ella le contestó: ¡De revés, arriba, para arriba, viejo! Ay, quedó nomás con ver a conocido. Gracias, gracias por los aplausos. Que se escuchen fuerte por ahí para el caballo. Para nosotros no es para el caballo, hombre. Saludo para la gente, mi compa que anda bailando solo arriba los hombres. ¡Oiga! ¡Junten los mandilones esta noche! Compañero Natal. Mande, oiga.
cien errores. Y dice José Guerrero, con inglés chulo y se paran. Si le se mete el sombrero, ya verán cómo repara. Las mujeres o los hombres. ¡Arriba las mujeres! ¿Y dónde están esas mujeres que dejaron al novio o al marido en la casa? ¡Arriba los hombres! A ver, vamos a ver si es cierto. Usted la va a zapatear solita. ¡Sale! ¡Le va a zapatear solita a las mujeres! ¡Grita a las mujeres! ¡Nos vamos desde arriba, muchachos! ¡Desde arriba, trompetando! ¡Nos arrancamos y vemos si nos desafía, viejo! Le pega la vieja, arriba los hombres. A ver, pásenle al centro los hombres, pásenle por acá. Mujeres abren pista. ¿Dónde están los hombres? A ver si es cierto que sí mandan en sus casas, cabrones. Vámonos. ¿Dónde están los hombres? Mi compa Karim León llegó chicoteado, mi compa. Anda con todo, mi compa Karim. Ay, le quebré el pie. Le quebré el pie. A ver. Tranquila, ¿tienes seguridad? Yo no. Cállale, ahorita me pego, no hay pedo. Mi compa el greñudo, cállale. Mi compa el greñudo, cállale, compadre. Cállale. Arriba los hombres, chingados. Vamos a ver si es cierto. ¿Listos? Los hombres que mandan en sus casas, ¿dónde andan, hombre? ¡Que arran desde arriba, muchachos! ¡Nos arrancamos! Dice más o menos así, compadre. Mi compa, qué bárbaro, mira la pulgadera. Se me hace que
sí ganaron los hombres, normalmente ganan las mujeres, pero esta noche ganaron los hombres. ¡A ver, grítale, mujeres! ¡Ah, su madre! Se me hace que sí ganaron. Andan lavando los trastes, dice mi compa. ¡Las mujeres! No, se echa solo, compadre, no hay pedo. Arriba los hombres, a huevo. Continuamos. Para que no le regañen, compadre. A huevo, es todo. Y los borrachos. Celos, soy del mero Sinaloa. We'll be right back.
nos vamos de fiesta esta noche. Thank you.
bailarinas, hay bailadores. Vamos a seguir con buena música, los amigos de Batalla Experta. Qué gusto nos las estamos pasando. ¿Se las están pasando seguros ustedes? ¿Quién es la música, compadre? ¿Y quién es la música? Y te reconocí enseguida sonreír. Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí. Suspiramos mi alma y yo. Siente lo que siento en la sonrisa y me faltó. Agradezco a Dios cada momento. Puede que se bien que no se desentó. Te volví a elegir en esta vida y en la siguiente. Hacernos viejos y amarte permanente. Te volvería a elegir una y mil veces las necesarias del cielo y tú. Te elegiría a ti y sin pensar en la. Te volvería a elegir en esta vida y en la siguiente hacernos viejos y amarte eternamente. Te volvería a elegir una y mil veces las necesarias del cielo y tú. Te elegiría a ti y sin pensarla. Los aplausos, hombre, para los novios, los aplausos. Un aplauso para los novios. ¿Quieres bailar otra? ¿Otro vals? Ok, pues vamos a empezar el vals para que empiece la tanda. La tanda. Lo más importante, dicen, para que le empiecen a poner dólares ahí. ¡Yo traigo pura tarjeta! ¡Están contando! ¡Yo traigo pura! ¡Ok! Te vamos a echar un temita romántico. Se llama Mi Razón de Ser, para que lo bailen bonito. Con mucho cariño para los enamorados. Esa sencillez que te caracteriza no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Vences al corazón que te ame por tu fe. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Yeah.
deseos en cuestión de pie. Quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra y que me hace soñar cada vez que me ves. Me furia perla, me intimida cada vez que me acaricias tu mirada. Me satisface tus mil deseos en cuestión de pie. Sin sentirme orgulloso, sin tenerte, sin junto a no sé. Caminando de la mano, mi razón es una nueva movida. Andan okay. Haciendo la del dólar. La tanda del dólar es. No. De 100. Quiere despacita. Ah, tanda de 100, dice. La tanda de 100. Si no es 100, siéntense, por favor. No se crea. De 20 para arriba estamos agarrando. De 20 para arriba, dice. También traemos Apple Pay. Traemos transferencias bancarias. Si quieren hacer transferencias, reciben cheques, estímulos de todo. Cash App, también la culpa. También Cash App. Quiere movidita, despacita, cumbia, despacio, despacito quiere. Dice que quiere despacito. Quiere despacito. Le vamos a echar rancherita, ¿eh? Es que la gente no puede bailar despacito, dice que no puede bailar despacito. Aquí. Ok, movida. Vamos a complacer a la novia. La novia vamos a echar un bolerito. Bolerita, vuela paloma. Vuela. Ahí está. Ni muy despacio ni muy movido. Ahí para que vayan sacando los de 20, de 30, de 50, de 100. Fíjense, porque recibimos Apple Pay, cachar, cheques. Ya queremos terminar con su tres tarjetas. Thank you.
Hay que organizar bien la fila. Hay que organizar bien la fila y anímense. Anímense a cooperar con la causa para que los novios se vayan a Dubái. Quieren irse a Dubái los novios, así que hay que cooperar. Sáquenlos de 100. De todas maneras ya llegó el estímulo, ya llegaron los taxis, entonces dinero hay. Thank you.
Thank you.
Thank you.
La novia,
esta melodía, compadre. El borrego, el borrego capitán. El padre de Mario. Tierra, compadre.
estamos pues complaciendo con el son de la rabia. ¡Ey! ¡Márquele con mi ranchito, viejo! ¡30 cartas, viejo! Thank you.
se solo se queda mi compa Junior al chingazo, viejo. Se animó la novia con su caballito el trébol, dice. Qué bonito, qué chulada, qué bonito caballo. ¿Dónde anda la gente borracha? ¿Dónde están las mujeres? Oiga, la gente de Zacatecas, la gente de Sinaloa, la raza de Choice, oiga. Ánimo, compadre, continuamos rápidamente por ahí para que sigan disfrutando por ahí con nosotros, oiga. Sus amigos se vengan despierta para que sigan disfrutando por ahí con nosotros, oiga. Yeah.
¡Compa Junior! ¡El Pata Sano!
Que me digan el esquema,
Este es un saludo para mi ex. Si no me quisiste cuando tenía bicicleta, ahorita ni me busques porque ya la perdí. ¡Aplausos! ¿Cuál es ese? El del ex. Sigue, el del esposo. Sigue, el del sigue, esposo dale, cuando sigue. Dice, si tú tienes mala suerte con tu esposa y sigue la mala suerte, a lo mejor es este güey, déjalo. ¡Sí, cierto! Síguenle, mándale un saludo a los novios. ¿Cuál es? ¡Prenda! ¡No! Hay que mandarles un saludo. Yo venía a decir las buenas bendiciones para la esposa, para la novia. Recién casada, claro. Olga. Para mi tía. Le mandamos decir a Olga que la queremos mucho. ¡Un chingo! No, ¡muchísimo! Mucho es poquito. Sí, mucho es poquito. Un chingo, sí. Un pinche abrazo. Jala el pelo, güey. Jálamelo todo. Pero no me dejes. Yo no ando tan peda, ¿eh? Bueno, ¿qué otra cosa le quieren decir? No, yo sí le quería decir a mi tía que la queremos. Bueno, yo sí la quiero. No, yo también. Ella sabe, la quiero. Ella sabe, que, ella sabe. Que ella sabe que es la más bonita de todas. Oye, sabe que si no estuviéramos aquí. Llegué hoy y me voy mañana. Gracias. Gracias que nos contó y que nos dio esta idea. ¡Cambies! Y como les dije, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así, así nomás. Córtenle. Vamos a dar una vuelta primero, para que se mareen tantito. Seguimos. A huevo no tengo.
No, sí tengo, me pego. Aquí venimos varios músicos solteros. Vienen. Venimos. Mi compa Ernesto de Guamuchil, Sinaloa, anda solito. El tubero también anda solo. Ok. Ya. El tubero también viene solo. ¡Listas las mujeres! ¡A la cuenta de una! ¡A las dos! ¡Y a las dos y media! ¡Y a la una! ¡Y a las dos! ¡A las dos y media! ¡Y a la! Espérate. ¿Qué están pasa? Haciendo trampas, se están poniendo muy adelante. Yo sé que usted ya se quiere casar, pero vamos a poner un poquito más para atrás. Ahí está. Es que había trampa. Sí, hizo trampa la señorita. Arre, ahora sí. Si se quiere casar, hay varios músicos solteros. Guapos y solteros. Y bien guapo, compadre, ¿sí o no? Así es. El vocalista es más soltero. De molde, de aparador. ¡A la cuenta de una! Ira, tramposas. Hasta que no hagan trampa, no continuamos. ¡A la cuenta de una! Ira, tramposas, ira. ¡A la cuenta de una! Usted ya se quiere casar. A ver, ¿dónde está el anillo? No tiene el anillo. Mira, salió ganona esta. Esta se la robó. No, se la robó. No cuenta, no se vale. A ella se la va a robar el novio para que se le quite. A la cuenta de una. A las dos. A las dos y media. Y a las tres. Cuidado. Desde que llegó a la fila, yo la vi que ella era la indicada, y era mi mejor gallina. Ok, ya, mi mejor gallo. Eso es todo. Eso chingón. Ahora sí le toca el novio quitarle la liga, hombre. Que me gano. No, hombre, pues estamos bien salados y quiero hacer una limpia. Es el número 13, dice, y no ha salido. Vamos a empezar a hacer una rifa. Ahora sí, el novio. Dale. Sexy, que son. Sexy, sensual, movimiento sensual, movimiento muy sexy, movimiento muy sexy. Ajá. Ey, no se vale mirar. No se vale mirar nada para allá. Ey, no se vale mirar. La novia tiene una cara como de... ¡Qué hermoso! Espérame, compa Lan. Espérame, déme chance, compadre. Es que yo estoy viendo a la novia que tiene una cara así como de... ¡Qué oso! Sí, está viendo. Compadre, le tiene que bailar sexy, compadre. Le tiene que bailar sexy. Un bailecito sensual. Un bailecito sexy. Para la gente de Chuy, Sinaloa. Bailen. Oye, dice que le va a bailar más tarde. El show, dice que el show del baile es privado. Solo. Suavecito para abajo. Suavecito para abajo. Hombre, está más tieso que un burro en primavera. ¿Qué por ahí pasó? Sexy. De reversa. Pueblo. Mira. Espérame tantito. Ven para acá. Mira, te voy a enseñar. Vamos a parar tantito la novia, mira. Venga.
es para que vean nomás cómo se hace. Es una clasecita nomás de baile. Vamos a ponerlo tantito aquí. Vamos a sentar a ella aquí. Y mira, mira, espérate. Ahí está la silla. Ahí está. Ahora sí, compadre. Tenemos el mismo, mira. Vean, vean cómo es. Este mucho hermoso aquí, mucho hermoso. Si está tu esposo aquí, es con todo respeto, hijo. No más porque vean, no voy a rimar, no nada. Pero es así. Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. Suavecito de reversa, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa. Sacúdelo, algo así, sacúdelo. Así, mero. Ahí está. Ahora sí, ya estamos listos. Ya viste más o menos cómo. Sacude lo que tiene arena. Sacude lo que tiene arena. Ahora sí, mi viejo. Sacude lo que tiene arena. Wilson, más tarde te lo va a compensar. Ahorita hay mucha gente. Está. No me puedes engañar. Ok, ahora sí, vamos a quitar la liga. Pues. Ahora sí, mi viejo. Con la boca y se lo. Qué bandidos me salieron. Sexy. Saque la liga, compadre. Sin vergüenza, no hay pedo. Es su boda, usted no le dé vergüenza, compadre. Se está casando, hágalo con orgullo. Mi viejo, yo sé que cuando se inventó la vergüenza usted no llegó. Así que sáquela. Saque la liga por ahí abajo, no hay pedo. Usted tápese. No se lo enseñe a todo el mundo. Usted tápese, compadre, no hay pedo. Quítese la tejana, compadre. Quítese la tejana. Así mero, así mero. Ni modo que no sepa. Ni modo que no sepa, compadre. Atáscate ahorita que hay lodo. Atáscate, Matías, que de esto no hay todos los días. Sexy. Sáquenlo, compadre, sáquenlo. Compalán, la Diana la sacó. ¡Qué bárbaro, compadre! ¡Los aplausos, mi novio! Eso ocupaba, pues, le daba pena. Teníamos que tapar ahí para que no hubiera nada. Es todo, compadre. Eso es bueno. Que no quiera enseñar a todo mundo. Eso es bueno, compadre. Eso es bueno. Es para que sepan que es de usted nomás. Ya casó con usted. Para que sepa quién manda esta noche, compadre. ¡Vámonos, los hombres! ¿Dónde están los hombres? ¡Al centro de la pista! A ver, quiero ver a todos los hombres de este lado. ¡Vénganse conmigo! ¡Vénganse los hombres que estamos solteros! We'll be right back.
Eso, la víbora. Ay, la víbora, falta la víbora, compadre. Ya están listos los hombres. La víbora. Ay. Ey, lo van a tumbar y no va a llegar entero para la noche de boda. Mira. Estoy diciendo. Aviéntalo, aviéntalo para arriba, aviéntalo, hombre, aviéntalo, aviéntalo. Arrímase a los hombres, pues. Ahora sí, ya estamos listos, compañera. Fierra, compañera. Venga, ¿dónde está el novio? Échemelo para acá. Mira, lo van a aventar. Arriba, arriba, arriba. Que no se caiga la tejana, que es de 100X. Ey. No, hombre, el lunes los quiero ir al gimnasio todos, por favor, porque no lo pueden. Esa que está flaquito, si me subo ahí, pura madre, me subo en el no. Hombre, loco. Eso. Ahora sí, écheme para acá el novio, verá. Déjemelo para acá el novio. Mira, ya me lo golpearon, me lo maltrataron, pobrecito, lo están ayudando para la novia. Véngase para acá, mi viejo. Hey, mi viejo, véngase para este lado, mira, ahora sí. ¡Álense, viejo! ¡Eso, eso! ¡Dele, dele, dele! ¡Jálese, jálese, jálese! ¡Mira esto, loco, míralo! ¡Qué desmadre que hay! Es para que vean que los vatos son más desmadrosos. Listos los hombres, listos para la liga, listos. ¿Y la novia? Ok, que se suba el novio a la silla para meter la liga para atrás para los hombres hoy. ¿Listos? Qué bárbaros, oiga. Andan con todo, parecen toro, compadre. Cerro, véngase, viejo, trae la liga. Mande. La liga. ¿Dónde quedó la liga? Dice mi compa que se anda cagando, que ahorita va para el baño y ahorita regresa. Vámonos, listos hombres, arriba los hombres, oiga. Ahí está. ¿Cuál tiene la liga? Venga, soy. La tarjeta no la tire. Si la va a tirar, que la tire para acá, compadre, no hay pedo. Cierra, pues. No, hombre, parecen perro en brama todos, mira. Cierra, véngase acá para arriba, viejo. Súbase arriba, súbase arriba, súbase. Ahí está. La vamos a tirar a la una. A la cuenta de una. A la cuenta de dos. A las dos y media. Y a la cuenta de una. A las dos. A las dos y media. ¿Listos, hombres? Y a la... A la cuenta de una. Y a las dos. Y a las tres. Uy. Hierro viejo, ya se hizo.
así los ganadores. Los ganadores por ahí de la liga y el ramo, el centro de la pista, por favor, los ganadores. Los ganadores por ahí de la liga y el ramo. ¿Dónde está la mujercita por ahí que ganó el ramo? Se llaman los enanitos, oigan, los enanitos. ¡Y bailele! ¡Ay! ¡Bailele, bailele! ¡Mírala, mírala! Mira mi viejo, parece que está bailando reggaetón el viejo. Está perreando el viejo. Muchísimas felicidades, esperemos que encuentres novio para que ya te nos cases, pues, y nos invite a la boda. Y mi viejo, usted que ya está enamorado, pues también. Ahí nos invita a la boda. Hasta que me muera de ganas de amarla, esta que la chuchi se siente, sí. Una pintura sensacional. La miro cuando paso por la calle, yo me la como con la mirada, si la ubis y la perra de la chuchi, sí. Hasta que me quiere enamorar.
la cara sucia es mejor. Así te prefiero, mi amor. Pues ahí te vi la cara sucia. Ahora te la veo limpiecita. Si es que tu marido te la limpia. Porque te veas a solita. No serás celoso tu marido. Que te limpia, carita. No le importa, no le importa. Tu cara muy bonita, chiquita. Sucia es mejor. Así te prefiero, mi amor. Y seguimos, seguimos. Sigo mi mano. No será celoso tu marido, que te limpia la carita. No le importa, no le importa, que tu cara es muy bonita, chiquita. Arriba que viene los baños, pariente de la tecita, la buena viejo, ánimo. ¡Vamos, Johnny! Con la cara sucia es mejor. ¡Vamos, Joel! Arriba Jalisco, viejo. Así te prefiero, mi amor. Regresamos, oiga, lo dejamos en buena mano por ahí con el DJ. Regresamos. Ahí quedamos pues complaciendo con la huilota, mi viejo.
Que si tú eres mi verdadero amor y yo les digo es el amor de mi vida. Gracias por quererme como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero sé soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes eso.